Buenas noches, amable teleaudiencia. Estamos nuevamente listos para compartir con ustedes la información generada en la jurisdicción de Girón durante la última semana. Este semanario corresponde a hoy lunes 12 de octubre de 2020. Sean todos ustedes bienvenidos a informarnos juntos por la señal televisiva de Visión al Sur en los cantones Girón y Santa Isabel, como también a través de la retransmisión en vivo por el Facebook Live de Achiras en cualquier parte que se encuentre. Tenga conexión a Internet. Le indicamos que usted puede ser parte de este servicio informativo contactándose al teléfono fijo de los estudios de Girón TV al 2275-573 o puede enviar sus mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Receptamos sus artículos informativos o de opinión, fotos, videos, comentarios, etcétera. También a su disposición están nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Muchas alternativas para hacer de la comunicación interactiva y al alcance de todos. Todos los contenidos de este programa de noticias están categorizados como A, aptos para todo público, y están entre I, de informativos, O, de opinión, F, formativos, educativos y culturales, y P, publicitarios. Con el auspicio del mejor servicio de Internet mediante fibra óptica que ofrece Girón y Chabelo TV, les vamos a presentar el resumen informativo en titulares. Atención. Otra vez profanaron la gruta de Rircay. Se llevaron limosnas y objetos. Tablets donadas por Achiras de Corazón recibieron estudiantes de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. Se cumplió el plazo y ni siquiera inició el cerramiento de la cancha de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Y Liga cuenta con nueva directiva. ¿A dónde apunta el turismo de Girón? Les presentaremos una entrevista con el técnico municipal. Cuatreros se ensañan en el sector de Shuringualo. Presuntos delincuentes juzgados en Girón guardan prisión preventiva. Raúl El Cheto Naulaguari, 50 años laborando como radiotécnico. Eso y más en Noti Girón, el enfoque semanal del cantón. Hoy, 12 de octubre, fecha de recordación de los 528 años de, para algunos, el descubrimiento de América, para otros, una invasión sangrienta, otros, una fusión de culturas. En fin, son tantas las apreciaciones, pero lo cierto es que a raíz de esta fecha hubo un cambio en la historia de la humanidad. Atención a las farmacias de turno desde las 6 horas del 10 hasta las 6 horas del 17 de octubre en Girón. Farmacia Cruz Azul en la García Moreno y Antonio Flor, teléfono 227-5072. En Santa Isabel, Farmacia Yunguilla, vía Girón Pasaje, teléfono 226-2161. En La Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 210-0250. En San Fernando, Medical Care Pharmacy Orellana, en la Simón Bolívar, 132 y Manuel J. Calle, teléfono 227-9856. Para los amantes del buen comer y lo picante, tenemos a su disposición encurtidos de ajíes en vinagre hechos con vegetales de los huertos de Girón. Contamos con rocotos, ajíes blancos, jalapeños, producto netamente gironense. Adquiéralos en Carasto, Jama y Biela por 2.25. Hoy vamos a regalar dos frascos a quienes nos llamen al 2275-573 o también quienes nos envíen mensajes al WhatsApp al 098-488-6690 con la palabra carasto. Así es que usted puede llevarse estos deliciosos frascos de ajíes, de rocotos, para el acompañado de todas sus comidas. Es una delicia. Vamos de inmediato a darles a conocer las cifras del COVID que nos han presentado el COE Cantonal de Girón. Son las siguientes, dice: casos de COVID-19, Cantón Girón, a la fecha 12 de octubre de 2020. 63 es el total de casos positivos mediante la prueba PCR. 10 casos positivos activos. 50 casos recuperados. 0 sospechosos. 32 casos o 32 personas están dentro del cerco epidemiológico. 4 han fallecido con COVID-19 y un probable fallecido con COVID-19. Las aclaraciones nos manifiesta:
1. Dentro de la parroquia urbana de Girón se cuenta con un total de 9 casos positivos activos. 1 en la comunidad El Chorro, 1 en la comunidad de Santa Marianita, 3 en Rircay, 3 en el centro cantonal y 1 importado de la ciudad de Cuenca. 2. En la parroquia La Asunción se cuenta con un caso en la comunidad de Pichanillas. 3. En San Gerardo se mantiene con 0 casos positivos activos. Y hoy se reunió la mesa técnica de seguridad donde se trataron 3 temas. 1. Fiestas del Señor de Girón. 2. Día de los Difuntos. Y 3. Primeras comuniones y confirmaciones. Con relación a las festividades del Señor de Girón, no se realizarán. Lo único que se aprobó es la misa dominical y la procesión con el Señor de Girón en una grúa. Acompañarán los priostes y banda de músicos. El recorrido será por las calles que habitualmente se desarrolla el desfile del 27 de febrero. Con relación al Día de los Difuntos, la misa será al mediodía del 2 de noviembre en el cementerio. Pero en la iglesia se dará 3 misas a partir de las 8 horas. El municipio controlará el aforo de ingreso y según cómo salgan irán ingresando nuevas personas. Finalmente, sobre las primeras comuniones se realizarán el sábado y se permitirá el ingreso de 3 personas, incluidos el confirmado. Es una información que nos ha compartido el jefe político del Cantón Girón, el señor Juan Bermeo. En otro ámbito de informaciones, mediante boletín de prensa enviado por la licenciada Andrea Orellana, directora de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, se dirige a quienes conforman el Comité Achiras de Corazón de Nueva York. Entre comillas dice, queremos hacer extensivo nuestro sincero agradecimiento por todo el apoyo brindado por más de 12 años. Debido a la situación en la que vive el mundo causada por la pandemia del COVID-19, la educación tuvo que cambiar y ahora realizarla desde casa, siendo una herramienta principal un dispositivo electrónico para poder acceder a ella. Pero algunos de nuestros estudiantes no disponen de esta, siendo necesario acudir a un vecino o de algún familiar poniendo en riesgo su seguridad o simplemente decidir dejar la escuela por falta de esta. En nuestra institución educativa especializada se está utilizando el método de educación, entre comillas, aprendamos juntos en casa, y presentan una enfermedad base que debilita su sistema inmunológico. La educación que brindamos consta de teleeducación especializada y de teleterapia. Por ese motivo, el día miércoles 30 de septiembre, el Comité Achiras de Corazón donó 10 tablets a nuestra institución. Estas fueron distribuidas el lunes 5 de octubre a los niños y jóvenes que no disponen de esta herramienta tecnológica. Luego de pasada la emergencia sanitaria, las tablets regresarán a nuestra institución para ser utilizadas como material tecnológico para toda la población estudiantil. Y otra vez violentaron las seguridades de la gruta en Rircay. 3 candados que fueron puestos recientemente en la gruta de la Virgen de la Inmaculada Concepción junto al puente de Rircay por las autoridades fueron nuevamente rotos por desconocidos, quienes se llevaron un letrero de luces y las limosnas del interior de la gruta. Los miembros del Grupo Pastoral de Corazón de Lentag piden a las autoridades y ciudadanos ayudar a identificar a los antisociales. Nuevamente nos cogen de sorpresa, vuelta venimos a hacer la limpieza y nos encontramos con la sorpresa que ya no están los candados, que han ido rompiendo todos los candados y llévanse la limosna. Entonces eso nos cogió de sorpresa porque no pensamos que vuelta iban a volver a hacer de nuevo, porque son 15 días nomás que hemos puesto y a vuelta de nuevo han ido rompiendo. Vuelta, vinimos hoy tarde. Y yo me acerco y veo que no había los candados. Yo digo, vuelta, no hay los candados. Le llamé a mi compañera que ya estaba viniendo, le digo, oiga, no hay los candados. Y esperamos que ellos lleguen para que personalmente ellos consten que no había los candados. Entonces eso, esperamos hasta llamar a las autoridades y ya vino un policía, entonces ya hizo la... El info ya cogió los datos, informe, todo. Se han ido llevando hasta el letrero que iluminaba la imagen y también
había unas oraciones para los choferes, para los viajeros. Las personas que están haciendo esto no respetan la imagen, nada. De plata no creo que no había mucha plata porque apenas eran unos 15 días. No es que nos perjudican a nosotros, sino es la imagen de la Santísima Virgen, a Dios. Digo, a lo mejor será gente de por aquí, no, ni idea de que nos vuelta a hacer lo mismo. Ya son algunas veces. Pedimos de todo corazón a los moradores de nuestra comunidad, de Rircay, de Lenta, que nos apoyen vigilando, ayudando a ver. Ya, sería algunas personas que ya vienen y se demoran mucho tiempo ya para ponerse a hacer eso, necesitan un poco de tiempo, porque alguno que pasa, saluda a la Virgen, ya no es que se demora mucho tiempo. La gente que pasan por aquí siempre, pasan pitando a la Virgen, sea la imagen, tienen esa fe. Han visto que estaba prendido el letrero, ¿verdad? En lo cual nos imaginamos que puede ser a la madrugada o puede ser al siguiente día de mañana. Sí, hemos estado con los compañeros pensando poner unas cámaras, que digo, será ocultas, porque sí fuera bueno saber quién es, porque no es la primera vez, o sea, ya están acostumbrados a hacer esto. Que den un patrullaje constante aquí, pero lastimosamente creo que también las patrullas de la parroquia de la Asunción están dañadas, algo así me informaron. Vamos a comunicar a toda la comunidad para estar ahora sí vigilantes más. Sí, ya estamos preocupados porque ya no es una sola vez y es continuo que están haciendo. Y no sabemos de dónde y quién es que anda haciendo todo esto. No respetan ni a la imagen ni nada. Queremos llegar con nuestra sentida nota de pesar para los familiares de quien en vida fue la señora Carmen Mercedes Sánchez, quien ha fallecido ayer. La señora Carmen Mercedes fallece a la edad de 101 años. Paz en su tumba. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos enseguida con más informaciones. Las transacciones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, realícelas usted mismo y desde cualquier lugar. Nuestro servicio virtual hace posible que usted se ponga al frente de sus finanzas de una manera ágil y fácil. Cuenta con el respaldo de sistemas informáticos seguros, modernos y de alta tecnología. Realice transferencias a cualquier entidad financiera. Consulte saldos, movimientos y estados de cuenta. Pague sus obligaciones bancarias y tarjetas de crédito, entre otros servicios. Todo esto y mucho más en el servicio virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 18 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Descargue gratuitamente en su dispositivo móvil la aplicación del Servicio Virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Contáctese con nuestro servicio al cliente 2276-592 o mediante nuestras redes sociales. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es.
¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Vengo a ponerme al día con lo que le debía. ¿Me cae? Justo, don Justo. Con eso voy a pagar la luz. En la planilla de septiembre está el consumo de marzo-agosto, tanto del 2019 como del 2020, para que comparemos. También incluye el estado de cuentas del mes vigente, más la primera cuota de diferimiento, que es lo que usted tendrá que pagar. Y también está justito lo que el gobierno asumió. Paguemos nuestras planillas eléctricas para evitar suspensiones. Paguemos lo justo, nada más. Sembramos futuro. Recuerde que seguimos receptando sus llamadas telefónicas al 2275-573 para que usted se pueda llevar estos encurtidos de ajíes, encurtidos de rocotos para las personas que les gusta la comida con un picante. Les invitamos a degustar de este nuevo producto gironense que estamos promocionando en esta noche. El 2275-573 habilitado en este momento y también puede comunicarse al 098-488-6690. Desde el 23 de febrero de 2020, el ingeniero Paul Pilco se desempeña como técnico de la Jefatura de Turismo u Oficina Técnica de Turismo Sostenible. En nuestra sección de entrevista les vamos a comentar sobre varios aspectos concernientes a su área, entre ellas sus metas, proyectos, presupuesto. Además, se refirió al ascensor que se proyecta implantarlo en la Cascada del Chorro, como también la situación de la Laguna de Curiquingue. Son frecuentes los cambios de técnicos. ¿Tiene el GAD elaborada una planificación turística o depende de cada técnico? En este sentido, pasaría un poquito por parte desde el área de planificación, desde cómo se viene trabajando. Las competencias que se nos dieron ha sido trabajar en los proyectos que están listos y adicionalmente tenemos otros proyectos que se han venido elaborando, pero no han sido de manera individual, sino más bien se ha trabajado en consensos. ¿Cuáles son sus metas? Cuando asumí el cargo se me había entregado tres proyectos que habían sido firmados, convenios, como el mirador del Chorro, que es un ascensor panorámico. Se tenía también las casetas en la vía Girón Pasaje y también teníamos el tema de la plaza del productor. Entonces estos temas se han ido tratando. El que yo asumí fue prácticamente el tema del mirador turístico El Chorro. ¿Cuentan con los recursos para el ascensor en El Chorro? Sí, justamente son convenios que se firman en el año 2019, en diciembre de 2019, entre prefectura y alcaldía, en este caso el alcalde José Miguel y el prefecto, el doctor Yacu Pérez, se firman estos convenios. Entonces, queda justamente para la ejecución en los posteriores días. ¿Se tienen los estudios? Justamente el tema de pandemia nos había cortado un poquito, pero se tiene ya levantado todo lo que son los términos de referencia, así como el tema de los consultores, las personas que estarían a cargo de este proyecto. ¿Es viable un ascensor en esta zona de protección? Sí, justamente esa ha sido un poquito la preocupación, porque cuando tal vez se asumió, se veía desde ese lado, desde
el impacto que va a causar una estructura de esta magnitud, pero justamente los estudios determinarán eso, teniendo en cuenta que no solo va a ser el elevador como tal, sino más bien lo que se pretende hacer es que el acceso a un lugar, a un recurso natural tan importante como es de la Cascada del Chorro, tener un espacio de accesibilidad para las personas con discapacidad, personas de tercera edad o personas vulnerables, y teniendo en cuenta que esta estructura debería ir con el entorno de la actividad, no en sí netamente un ascensor, sino más bien buscarle la forma de que sea que vaya en convergencia con el lugar. Vamos a tener que regirnos en lo que nos diga el MAE. ¿Qué otros proyectos cuenta el municipio? Los otros proyectos que tenemos un poquito en mente y se vienen elaborando, por ejemplo, tenemos el tema de unas rutas turísticas, rutas de senderos, pero este netamente es un proyecto integral, un poco la parte deportiva, la parte turística y también la parte social, porque pretendemos hacer una ruta de marcajes homologados a manera internacional. Son unas rutas que estén repartidas dentro del cantón y no necesariamente en Girón, sino más bien San Gerardo, La Asunción, y buscando los espacios más rurales. ¿Tiene el municipio recursos económicos para proyectos turísticos? El recurso es un tema importante, ¿no? Pero en este caso, debido a la pandemia, la parte presupuestaria que le correspondía tanto a la parte turística se utilizó en el tema de kits y de algunos insumos que se utilizó durante la pandemia. Entonces nos habíamos quedado con un presupuesto pequeño. Justamente en base a eso habíamos elaborado en este caso esta propuesta que nos terminamos acomodando tanto a la parte presupuestaria y lo que se ha trabajado mucho es en la parte de gestión. En este caso de las rutas, como le comento, hemos gestionado con personas que han venido haciendo años de este deporte y que tal vez podemos complementar como una contraparte tanto de las personas, en este caso de mí como técnico, y en este caso también parte municipal que apoyaría con el recurso económico que nos ajustaríamos justo a este presupuesto. ¿Cuáles son los proyectos inmediatos? Posiblemente el de las rutas y marcaje homologado internacional, porque es el más viable en tema económico, en tema espacio, en tema incluso de facilidad. Aquí tal vez un poquito lo que nos podría detener es la parte de socialización, porque el proyecto enmarca no solo ir y marcar rutas, sino más bien enmarca algo global, una socialización con las personas para explicarles estas rutas. En este caso serían de senderismo, de trekking, de trail runners, de bicicross. Entonces, estas serían un poquito las más viables y las inmediatas en este caso. Existen quejas ciudadanas porque no hay cómo obtener los permisos como se lo ofreció. El rato que nos dan las competencias desde el Ministerio de Turismo a los municipios en este caso toman las atribuciones de crear esta licencia, en este caso para el sector turístico es la licencia única anual de funcionamiento, el UAF. En este sentido se ha trabajado ya, la persona anterior que estuvo en este cargo había trabajado un borrador de ordenanza para el cobro de esta tasa. Si bien es cierto, lo que se ha faltado es ejecutar el cobro. Cuando asumimos el cargo se trató de empezar con este trámite, pero justamente la pandemia nos había cortado un poco este trámite. Lo que se necesita son exactamente 5 documentos desde el Ministerio de Turismo que se puede sacar, se entra a la página del Ministerio, se registra y con esos documentos se procede en este caso a la unidad de turismo donde nosotros les hacemos el trámite para emitir el UAF y el cobro. Sí, más bien lo que sería importante en este caso comunicarle a la ciudadanía si es que alguien está por abrir un espacio turístico, un atractivo o un negocio, se puedan acercar a la oficina de turismo donde les informaremos los documentos que se necesita, así como cómo proceder para este pago de la tasa. ¿Cómo está la coordinación en el tema de la laguna de Curiquingue? Lo que se ha avanzado allí ha sido reunirnos en este caso con la técnico de turismo del Cantón Nabón. Nos hemos podido reunir con el señor Romero Yunga, que es la persona, el presidente de la comuna, y adicional nos hemos podido reunir con una persona de Cabildo y de Consejo, así como acá también nos habíamos reunido con el concejal Fausto. No habíamos podido ir personalmente para poder trabajar en el desarrollo de un
de un modelo de gestión para el lugar, siempre y cuando teniendo en cuenta que ellos como comuna tienen los derechos de administrar el espacio. En el mes de marzo se debieron cumplir las elecciones para nombrar a la nueva directiva de Liga Deportiva Cantonal de Girón, pero por la emergencia sanitaria se suspendieron y prorrogaron funciones a quien estaban ejerciendo el cargo. El jueves 8 de octubre, por notificación de la Secretaría del Deporte que dio nuevos plazos para la nominación, en Girón se cumplió la elección y posesión de las personas que guiarán a la principal entidad deportiva gironense, la cual desde hace muchos años ha venido presentando dificultades organizativas y económicas. Las elecciones de la liga se dieron por una nueva disposición de parte de la Secretaría del Deporte en que había que convocar a elecciones porque ya se terminó el estado de excepción. ¿Cómo quedó la directiva conformada ahora? La directiva queda conformada, presidente, el doctor Cristian Ochoa, vicepresidente, el señor Dani Gómez, primer vocal, el señor Juan Hernández, segundo vocal, Rubén Vázquez y tercer vocal, el licenciado Patricio Murillo. El día de hoy he sido electo por unanimidad como presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. En realidad es una institución que representa mucho el deporte en nuestro cantón y que, como todos sabemos, ha sido una institución muy dejada. En realidad hoy se encuentra en decadencia. Los fondos que nos vienen desde la Federación Deportiva en realidad hasta ahora no han sido depositados en las arcas de Liga Deportiva Cantonal, por eso que se debe muchas obligaciones tanto a la secretaria como otras obligaciones también que aparecieron a última hora por parte del CAD Cantonal de Girón, que Liga está deudando alrededor de un monto de $20,000. Siempre hoy se ha visto que solamente se queda el presidente a dar la cara en esta institución, a veces se la ha usado con otras finalidades, ¿no? Me parece que ya es hora de que por parte de nosotros y por parte de quienes en realidad tienen un potencial económico para intervenir esta liga que es la Municipalidad de Girón, es hora de que ya nos, por parte al menos de la Municipalidad, que tengan un poco más de voluntad política para al menos, ¿no es cierto?, mostrar estéticamente una institución algo más bonita de lo que está ahora, ¿no? Efectivamente, hoy creo que ha sido la enfermedad de todas las administraciones anteriores, que en realidad no ha habido la unión, creo que constante, de toda la directiva en sí, ¿no? Me parece que ese fue uno de los compromisos previos al poder llegar hoy día a la ejecución de esta directiva, ¿no? Tenemos que establecer un punto de transición, ¿no?, con la anterior directiva, porque nos tienen que dejar, nos tienen que dar un inventario de todos los bienes muebles que han existido para nosotros poder iniciar nuestro periodo. Asimismo, tenemos que pedir un informe financiero. Bueno, lo principal, como estábamos conversando con la directiva, es golpear puertas a las distintas universidades de la ciudad de Cuenca, ¿no?, para que a lo mejor se tome a la institución de Liga Deportiva Cantonal como uno de los puntos para la culminación de las carreras profesionales del área del deporte, ¿no? Entonces, a lo mejor fomentaríamos grupos en distintas áreas de nuestro cantón, pero que no nos cueste dinero, porque en realidad no hay dinero. La liga es Girón, o sea, todos somos parte, o sea, y todos tenemos que ayudar a cuidar nuestro pueblo, nuestro cantón, ¿no?, el lugar donde vivimos. Entonces, para eso queremos que todos nos ayuden, nos apoyen y nos traten de abrir las puertas. ¿Por qué? Porque vamos a buscar, con nuestro grupo tenemos ideas de buscar, de salir, de impulsar el deporte aquí en Girón y en la Liga Cantonal, porque como mencionaron, está completamente muerta, está cada día deteriorándose más, y entonces eso queremos que crezca y siga impulsar el deporte. Ustedes recordarán que hace unos pocos meses se construyó una cancha de piso sintético en predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Los recursos provinieron del Estado Central a través de la Secretaría del Deporte. Sin embargo, este espacio deportivo no cuenta con un cerramiento que es muy necesario debido a la fragilidad de los materiales. Con esta primera
Con esta prima, el expresidente Manuel Quesada solicitó y de hecho se firmó un convenio con el municipio para la construcción del cerramiento. Sin embargo, los trabajos que debieron concluir en septiembre hasta la actualidad ni siquiera inician. Les tenemos una nota al respecto. Con motivo de las celebraciones de los 196 años de cantonización de Girón, que en este 2020 se desarrolló en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, en la sesión solemne del 25 de junio se firmaron convenios, entre ellos el concerniente al cerramiento de la cancha de piso sintético de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que fue construido por la Secretaría de Deportes a través del programa Juego Limpio. La dotación de la cancha no contemplaba el cerramiento. En base a aquello, el entonces presidente de Liga, Manuel Quesada, solicitó al municipio su construcción para precautelar la inversión, convenio firmado previo al informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Para el efecto, desde la Dirección Financiera del GAD Municipal de Girón, se certificó la existencia de la partida presupuestaria por un monto de $9,000. El plazo para la ejecución de la obra se fijó en 3 meses a partir de esa fecha. Es decir, debió concluir el 25 de septiembre del año en curso, pero los trabajos ni siquiera han iniciado. Según un memorándum municipal, el costo llegaba a $14,342, incluido el IVA. Desde Liga Deportiva Cantonal de Girón, se pudo conocer que como contraparte ofrecen los premios obtenidos por 2 de las señoritas participantes en el torneo de belleza de la Reina de Carnaval, Verónica Cabrera como señorita simpatía y Daniela Delgado como señorita confraternidad, por un monto superior a los $2,000. La Municipalidad de Girón ha indicado que los trámites para la contratación están en la Dirección Financiera y el gobierno no está transfiriendo todos los recursos, por lo que se han priorizado pagos a proveedores y anticipos de obras ya contratadas. Y esperaban que en la reunión del pasado jueves en la ciudad de Guayaquil de AME Nacional se pueda definir transferencias de recursos adeudados y proceder a la contratación del cerramiento. El nuevo presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón se refirió al tema el día de su posesión. No sé qué ha pasado con la municipalidad, que aún no ha ejecutado el convenio que se ofreció para culminar con el cerramiento de la cancha sintética. Si es que dejamos que esto continúe así, la gente está jugando con pupos, tenemos que golpear las puertas de la municipalidad a que nos den a conocer qué está pasando con la ejecución del convenio, que en realidad se firmó públicamente, hubo un ofrecimiento también público por parte del señor alcalde, de los señores concejales, de que a cambio de la no ejecución de una parte del proyecto, porque ya estaban hechos los estudios previos por parte de la municipalidad, ¿no es cierto?, del tipo de suelo para el tendido de la cancha, entonces el alcalde se comprometió a culminar el cerramiento de la cancha sintética, entonces tendríamos que acudir al alcalde para que en sesión se nos escuche y también escucharles a las autoridades del por qué aún no se ha ejecutado, porque los plazos y términos para la ejecución de dicho convenio ya feneció, si no estoy mal, ¿no? Entonces, como autoridades, yo pienso que todos debemos cuidar los bienes públicos, en este caso la nueva cancha sintética azul que está en las instalaciones de esta liga, para que la misma pueda perdurar en el tiempo y asimismo poderla dar mantenimiento correcto, ¿no? Y recuerde que aún tiene tiempo de llamar al 2275-573 para hacerse acreedor a estos deliciosos jalapeños, estos deliciosos rocotos, estos deliciosos ajíes. 2275-573, habilitado este momento, llámenos y denos su nombre para el sorteo al final de este espacio informativo. Y la delincuencia contra ganaderos de Girón no para y lo volvieron a hacer en la madrugada del pasado jueves 8 de octubre. Los antisociales se llevaron ganado de una propiedad a tan solo 1 kilómetro hacia el sur de este centro cantonal. La intención fue de llevarse más reses, sin embargo, al parecer los cuatreros no lograron que las otras vacas suban por una pendiente. Por cumplir con los protocolos, los perjudicados dijeron que pondrán la denuncia en la fiscalía, aunque dudan que algo se logre. Esta mañana vengo acá para a ver mis animalitos, como tengo aquí los animalitos y como no vine pronto porque tengo otros animalitos en otro lugar y vine un poquito de día y me encuentro con la sorpresa que mis animales están sueltos y veo que las vacas están con mucha tierra lo que le han pegado y se han estado llevando 3 vacas con guaguas, pero por gracias, por milagro de Dios que no han podido salir en una
un pendiente, entonces le han regresado las dos vacas con guagua y la única se me llevan. No sé si para buena o mala suerte es solo una cabeza de ganado, ¿no? En este caso han querido llevar tres, pero es solo una. Es una pérdida, pero como sea, intentaremos amortizarla. Yo quería hacer esta denuncia, más para que todos, que vecinos y amigos se enteren. También hicimos nuestra denuncia policial, haremos nuestra denuncia también en la fiscalía. No he visto que haya una solución por parte de ninguna autoridad ni policial, pero por lo menos para seguir los protocolos que se deben dar en estas circunstancias. Las vacas acá abajo en la vía vieja, y de aquí se van llevando a la vía nueva para sacar arriba por la propiedad de don Homero Quesada. Hayan arrancado la cadena para sacar arriba o para cargar el carro, para cargar la vaca, creo que han arrancado la cadena para que entre el carro ahí para cargar el posible. La vaca tenía cuatro crías y era negrita. La babuita queda de 3 semanas. Si ahorita nos queda la ternerita, intentaremos criarla de cualquier manera, a eso nos dedicamos, entonces es un trabajito más, un trabajito extra, y esperemos que siquiera la cría que se quedó, ¿no?, en algún momento nos dé alguna alegría. Como autoridades de Girón, que ayuden a ver este sector, porque son muchos que se roban, y más que todo es toda esta vuelta de Yuringualo, que ya nos han visto ya demasiado la cara. Todo eso yo quiero hacerle saber a todas las autoridades que nos ayuden, porque nosotros de eso vivimos, y si no tenemos eso, no tenemos nada. Quizás para muchos digan, no, es solo una vaquita más, una vaquita menos, pero para nosotros y para otras personas incluso más de su sustento diario. Entonces es una pérdida tanto económica e incluso emocional, porque uno, el caso por ejemplo de mis taitas acá, ellos pasan todos los días con ellos, les cuidan, les alimentan y todo eso. Entonces. Y ahí los señores estaban regando hasta las 3 de la mañana acá arriba, y dice que no han visto, solo han visto a un señor que salió para arriba a las 1:30 de la mañana, salir para arriba corriendo y ha regresado a las 3:30 y para abajo, pero tal vez ese sería el que estaba entregando, pero no sé. Incluso tenemos los vecinos del otro lado, que siempre están viendo si aquí están, si algún carro llega, si los perros quizás están un poco alterados, y nos avisan y venimos a la madrugada. Como suponemos que son personas que quizás nos cuidan a nosotros, en este caso, para que no se dé esas cosas, lo que han hecho es sacarles hacia la vía nueva, y de ahí, una vez subida ahí, pues embarcado, no se sabe dónde, si quieren empezar a buscar o qué hacer. Y sobre estos casos, una familia que reside en el sector de Santana, en la vía hacia Machala, se sienten indignados porque dicen que elementos policiales habrían ingresado a su vivienda acusándolos de ser cómplices del hecho delictivo del robo de ganado. Dicen ser pobres pero honrados y pondrán la respectiva denuncia para que se esclarezca el caso y no se culpe sin pruebas. Aquí sus declaraciones. No, lo ocurrido de la mañana, que yo estando en mi lugar de mi trabajo, me percato que llega un patrullero, sin saber ni para qué. Entonces me acerqué a ver, estaba viendo. Y cuando me doy cuenta que los dos policías que vienen sin ningún permiso entran nomás hasta el lugar de acá, donde estoy ahora. Sin ningún permiso. Yo no sé con qué derecho, porque ya ellos son la autoridad, ellos pueden nomás hacer lo que ellos quieran. ¿Qué dijeron cuando ingresaron? Y cuando llegan, yo me escucho que han estado acusando aquí a mi sobrino, diciendo que él ha estado robando ganado. Y yo le pregunto al señor policía, digo, ¿quién le acusa? ¿O por qué? Según el policía me dice que le han visto, pero entonces yo le digo, entonces que venga el señor, el dueño, que venga y que él nos diga, que venga él mismo y nos diga, y no nos dice nada. Y luego me dice que él, digo, ¿dónde han robado? Dice, allá arriba. Pero yo cómo sé dónde, él solamente me dice, allá arriba. No me dice el lugar exacto en dónde. Y me dice también que ha estado con una chompa amarilla. Entonces, ¿qué ahora? Entonces, ¿hay solo una chompa amarilla en este mundo? No, pues no es así. Es algo injusto. Viene y que venga y que diga a la gente, vaya a estar diciendo que sí, que ellos son ladrones. No, pues tampoco es así. El señor tiene que saber muy bien. Yo tampoco voy a ir a acusar a una persona que venga y haga algo y voy a acusar a una persona que no es. Tampoco es así. Tiene que él saber, estar seguro de quién es. Que nos preocupa porque nos vienen a decir que somos ladrones. Y sin pruebas, sin testigos, me vienen a decir a mí, que me han visto a mí robando ganado. Y vienen a estar amenazando aquí a la casa, amenazando, sin tener ninguna orden de cateo. Sin siquiera poder entrar a este lugar.
¿Y quiénes vinieron? Los dos policías con el dueño del señor dicen que yo he ganado, que yo he robado. Vienen diciendo que yo vine, van entrando como perro en su casa. Y ni siquiera tienen una orden. Ya. Y ellos dicen que... ¿Por qué aseguran eso que usted ha sido? No sé, eso mismo. Ven a otros robando y vienen a culpar acá a nosotros. Nosotros aquí, nosotros tenemos orden de riego hasta las 12 de la noche. Hoy mi tío no fue porque tenía reunión. Nosotros robamos a mi sobrino, a mi primo, que me dé cerrando la llave. Nosotros ni siquiera hemos salido hasta esa hora. Y a mi abuelo también le robaron. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dijeron los policías? Que tiene, si tiene pruebas para acusar, si no, no. Yeah. ¿Y cuándo hicieron algo aquí? ¿Cuándo les robaron ustedes? Ya son muchos tiempos ya. Mi abuelita dijo que ya los policías están andando aquí. Y mi abuelita dijo que han robado cuchi, dos cuchis arriba. ¿Qué dijeron? ¿Pruebas? ¿Tiene pruebas? ¿Tiene testigos? ¿Qué dijeron? ¿Tiene pruebas? ¿Tiene testigos? Eso dijeron. Los policías sepan respetar las leyes, como ellos nos saben decir a nosotros. Que respetemos las leyes y que ellos también nos respeten a nosotros. ¿Qué piensan? Que están en su casa, entran sin tener permiso de nadie. De parte de la Policía de Girón se nos ha indicado el procedimiento realizado y las investigaciones que se efectúan en estos casos. El teniente Diego González, jefe del Circuito de Policía Girón, nos explica en la siguiente nota. Es así que el personal policial empezó a indagar con los moradores, sobre todo con las personas que viven en ese lugar, vecinos, y les habían indicado que aproximadamente a las 01:30 de la mañana habían visto a un ciudadano que se encontraba transitando por el lugar. Es así que el personal empezó a realizar las investigaciones y no se pudo encontrar algún tipo de indicio que involucre al ciudadano que le menciono. Es por eso que al momento este caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía. Nosotros como Policía Nacional estamos ya trabajando con la Policía Judicial y también vamos a trabajar con el Policía Comunitaria. Nos vamos a dirigir al sector de Xolingualo, vamos a empezar a realizar lo que es el chat comunitario. Este chat comunitario es una herramienta que nos va a servir a nosotros para que, pues, obviamente las personas que vivan en ese sector puedan comunicarnos de manera inmediata mediante la aplicación de WhatsApp en el caso de que vean alguna cosa que sea inusual. No tuve conocimiento de que, obviamente, al encontrarse en ese momento en flagrancia, porque se tuvo ya la denuncia de ese evento delictivo que fue reportado y denunciado por el perjudicado. Entonces, tengo conocimiento que el personal policial avanzó realizando las indagaciones. Como le había manifestado, moradores mismos habían indicado que un X ciudadano lo habían visto transitando por ese sector más o menos como a la 1:30 de la mañana. Entonces, con esa información, el personal policial, dentro de las 24 horas de flagrancia, obviamente realizó las investigaciones. No tengo entendido en el parte policial que ya fue remitido a la Fiscalía, no se hace elocuencia algún allanamiento o alguna situación, sino que simplemente las investigaciones y el levantamiento de información que se ha realizado con los moradores para intentar dar con el paradero de estos presuntos delincuentes. Bueno, vamos a receptar las últimas llamadas telefónicas para el sorteo de esta noche de estos jalapeños y ajíes rocotos. Y luego estaremos procediendo al sorteo. Ya volvemos luego de la pausa. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. ¡Carasto! 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 Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal, ¡golosinas! ¡Qué delicia!
Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. Además del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. En el juzgado de esta ciudad, días atrás, se desarrolló una audiencia a una persona involucrada en casos de tráfico de personas. Ella es oriunda de la provincia del Cañar. En otro caso, hace unas semanas también se desarrolló otra audiencia a una pareja arrestada en flagrancia en la comunidad de Zapata. Sentencias distintas tuvieron el varón y la mujer por estar en estado de lactancia. En la siguiente nota más detalles. El día miércoles 7 de octubre, el personal policial de la investigativo, concretamente la policía judicial de aquí del Cantón Girón, procedieron a realizar la detención de una ciudadana, género femenino, la misma que se encontraba siendo vinculada a un proceso, una investigación por un presunto delito de tráfico de personas. Es así que el personal policial, una vez ya realizadas las investigaciones correspondientes y al tener la información del paradero de esta ciudadana, coordinó con el personal policial de la Policía Judicial de la provincia de Cañar, ya que esta ciudadana fue interceptada en el Cantón Cañar. Entonces, ella se encontraba requerida por la unidad judicial de aquí de este cantón para que rinda cuentas acerca de este presunto delito que se estaba investigando. Dicha ciudadana fue puesta a órdenes de la autoridad competente. Posterior a la audiencia de formulación de cargos, la ciudadana salió en libertad, se encuentra al momento con medidas cautelares. Tiene que presentarse periódicamente ante la autoridad para continuar con el respectivo proceso, las investigaciones, y después se determinará lo que ya la justicia lo requiere. Sí, hace aproximadamente 3 semanas se dio un robo en la comunidad de Zapata, en donde estuvieron involucrados 2 ciudadanos, uno del género masculino y una de género femenino. Estos 2 ciudadanos fueron aprehendidos en delito flagrante al cometimiento de un delito contra la propiedad, específicamente un robo, en donde el perjudicado, me parece que es una persona de la tercera edad, fueron detenidos estos ciudadanos, se les encontró en su poder los objetos sustraídos, y también se pudo evidenciar que para poder ingresar a este domicilio habían forzado las cerraduras de la puerta de ingreso. Entonces, por esta razón, ellos fueron puestos ya a órdenes de la autoridad competente. Después de la respectiva audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el ciudadano se encuentra al momento cumpliendo una prisión preventiva. Se encuentra cumpliendo esta prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi,
y la ciudadana, por el hecho de que se encuentra al momento, tiene que dar de lactar a un hijo de ella, se encuentra con orden del juez cumpliendo un arresto domiciliario aquí en el centro del Cantón Girón. El ciudadano que fue aprehendido y que se encuentra con, como le indicaba, con la medida de prisión preventiva, el ciudadano es la misma persona que fue el causante de un delito contra la propiedad que se llevó a cabo en un taller mecánico aquí en el Cantón Girón hace unos meses atrás. Entonces, Fiscalía, viendo que ya está reincidente en el delito, tengo entendido que ha solicitado al juez para que no se lleve a cabo un procedimiento abreviado, es decir, de que se acoja el ciudadano se acoja como que él ha sido el culpable de este robo y se le puedan dar beneficios, sino que está intentando que se vayan a un juicio completo, procedimiento de juicio, para que, pues, por robo agravado, la pena es de 3 a 5 años. Vamos a algo positivo. Hoy les vamos a contar la historia de vida de Raúl Cheto Naulaguari, quien nació en Santa Isabel, pero casi toda su vida la vivió en Girón. Su forma de vida gira en torno al oficio de radiotécnico, que ya lo practica por 50 años. Esta forma de trabajo la heredó de su padre, pero ve que podría desaparecer esta actividad debido al avance de la tecnología. Mi dedicación es, pues, ser radiotécnico, creo que de por vida, aunque soy también agrónomo. Estudié en el Alejandro Andrade, del cual me siento muy orgulloso, un colegio muy prestigioso en aquellos años, pues. También me dedico a la agronomía, tengo una propiedad en la Victoria del Portete, pues, en donde ahora radico. Nací en Santa Isabel el 7 de julio del 61 y me moví acá al Cantón Girón por mis padres, creo que cuando tenía unos 5 o 6 años, exactamente no recuerdo. Y creo que pasé a ser un hijo de Girón porque conocí la historia, conozco el transcurso de la vida aquí en el Cantón Girón, pues, muchísimo. He comido toda mi vida, creo que, de este trabajo, y desde hasta cuando era joven, muy joven, pues hablemos desde los 8 años, mi madre no me dejaba mucho salir a la calle, pues, porque quería que aprenda algo, y mi padre aprendió, no sé cómo, pero él aprendió. Bueno, nosotros hemos hecho muchos trabajos dentro de lo que del ámbito electrónico. Hemos reparado, qué sé yo, televisores, equipos de sonidos, filmadoras, cámaras, VHS, cuando existían. Hoy en día hay algunos, estos términos que estoy nombrando quizás ya ni lo escuchen, pero bueno, así comenzó la tecnología en cuanto a video, audio y video, que se llama. Y aparte también sí hemos hecho algunas veces, qué sé yo, hemos reparado las cocinetas, hemos hecho algunos trabajos, qué sé yo, de instalaciones eléctricas, hemos reparado los reverberos eléctricos, algo eléctrico concretamente. Antes era, la tecnología era un poco medio complicada, o más bien más fácil, porque había el sistema mecánico, si se puede decir así, y el sistema electrónico. Por poner un ejemplo, antes habían tarjetas gigantes, qué sé yo, por decir algo, de 30, 40 centímetros de grandes, por decir algo. Ahora se reducieron a un centímetro por un centímetro, que hace la misma función. Mucha gente no conoce cómo comenzó la tecnología, ¿no? En cuanto a audio y video, pues anteriormente teníamos grabadoras inmensas con casetos o con cintas que se llamaba, pues. Luego vinieron los discos de vinil, antes de eso hubieron los discos de piedra, las vitrolas, que, bueno, algún rato ojalá tenga la oportunidad de hacer un pequeño museo, pues, para poderles enseñar cómo fueron los discos de piedra. Tuve que emigrar a Estados Unidos por motivos de faltas de oportunidades aquí en nuestro país, pues. Entonces tuve que salir, entonces aprendí inglés, entonces tuve de nuevamente que ir a trabajar en un taller también de electrónica, porque debo decir, en Estados Unidos también se hacen reparaciones de este tipo, pero ya es en otro campo. Nosotros aquí somos multifuncionales, mientras que allá en Estados Unidos es otro mundo, prácticamente la gente no es así, se dañó un aparato y se fue a la basura, o si es que es un aparato, como digo, de alta gama, pues muy caro, entonces sí lo mandan a los talleres, y eso es lo que hacía yo allá, reparar aparatos muy finos y muy buenos. Les cuento la experiencia que yo tenía en el taller. Por ejemplo, a veces yo me ingeniaba y arreglaba, y venía el dueño y el jefe, dice: ¿y cómo hiciste? ¿Y la parte? No, digo, yo ya le hice. Hombre, dice, pero si nosotros aquí no hacemos eso, nosotros ya lo cogemos y lo botamos. Dice: ¿qué garantía me das? No te preocupes, le decía, eso va a trabajar muy bien. Entonces ahí practiqué, y obviamente que fue un aprendizaje muy, muy amplio y muy bueno.
Bueno, en mi taller todavía llegan televisores análogos, antiguitos, y están ya comenzando a llegar los nuevos, pero como digo, pues todos son desechables. A veces ya aquí no se puede hacer absolutamente nada, los repuestos no se puede conseguir. Ahora estoy atendiendo solamente dos días, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí, también lo hacía la relojería, pero hoy en día ya no es tan rentable. Es más, ya hoy en día ya casi nadie utiliza un reloj, porque excepciones, porque todo está en el celular. Las cámaras se dejaron ya de arreglar hace unos 4 o 5 años atrás, ya no se arregla. Las filmadoras igual nos han relegado ya. Y yo pienso que debe desaparecer en algún momento. Les cuento que a veces yo ya también quiero retirarme. Creo que tengo lo que necesito, Dios me ha dado lo suficiente, no necesito más. Y estoy contento, pero me gusta estar aquí, venir a Girón, conversar con algunos amigos, que hay muy pocos, obviamente ya muchos ni me conocerán, porque salí como 15 años de aquí de Girón. Les cuento de que hay gente de que prefiere a la gente de afuera y no ocupar a sus mismos, a su misma gente de aquí. Ese es un pequeño problema. En varios locales comerciales la semana anterior llegaron personas identificándose que son de la prefectura de la SUAY y prácticamente obligando a recibir gran cantidad de publicidad para entregar a los clientes. Muchos se preguntan si es esto permitido, de dónde salen estos recursos que identifican al ex prefecto Pérez. Hoy consultamos a la prefectura de la SUAY sobre este particular y nos han comentado que desde la prefectura no se ha enviado a dejar ningún tipo de publicidad a ningún cantón ni locales comerciales. Manifestaron que investigarán quiénes están tomando el nombre de la entidad para este tipo de engaños. Y una celebración modesta desarrollaron los integrantes rentados del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón por celebrarse el Día Clásico del Bombero Ecuatoriano. Un desfile por las calles de la ciudad con algunas unidades fueron parte de esta recordación. Vamos a otra información. Durante dos días, la Municipalidad de Girón desarrolló la socialización de la ordenanza para el uso de la vía pública. Se lo hizo con presentes y en forma virtual. El primer día acudieron o fueron invitados solamente representantes del transporte público. Como es lógico suponer, abogaron que la ordenanza sea reformada en algunos aspectos de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. El otro día de socialización acudieron otros ciudadanos, entre ellos algunos identificados con el Comité Cívico y también del Transporte. Muchos ciudadanos se preguntan si es una ordenanza de uso de la vía pública de toda la ciudad. ¿Por qué solamente se escogen ciertos sectores y se dejan de lado muchos otros ámbitos o sectores productivos? Quienes se sienten perjudicados porque también necesitan espacios para los clientes. Hablamos de dueños de almacenes, de restaurantes, de tiendas, de farmacias, de tercenas. Todo el sector productivo requiere espacios donde parquear sus unidades o donde parqueen sus clientes. Por ello se sorprenden que desde el municipio no se tomen en consideración las opiniones y necesidades de todos quienes habitamos esta ciudad. El propio municipio requiere espacios de parqueo para los ciudadanos que acuden a pagar los impuestos y así generar recursos para el propio gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón. Bueno, y para ir concluyendo luego de esto, estaremos con el sorteo. Hoy en nuestro espacio de cultura les presentamos un tema musical con letra y música de nuestro coterráneo Santiago Morocho, en el ámbito artístico conocido como Santiago de América. Todo el material audiovisual que les vamos a presentar es producido por el mismo artista que se abre paso en los Estados Unidos. Thank you.
eso no me importa. Ya olvidé y perdoné tu falsía. Estaba la música de Santiago de América, nuestro coterráneo. Y por cierto, les invitamos a ingresar a su cuenta de YouTube. Valga la oportunidad para comentarlos, está por llegar a los 100,000 seguidores nuestro coterráneo, siendo uno de los más grandes youtubers gironenses. Está por llegar a los 100,000. Felicitaciones, Santi Santiago, desde acá. Y vamos a realizar el sorteo en estos instantes de los jalapeños, de los ajíes rocotos, y les invitamos a, también a quienes quieran adquirirlo, acudir a Carasto, Jama y Biel. Allí tienen una gran variedad de estos productos netamente gironenses, desde el producto que se cosecha aquí en Girón. A ver, vamos a ver la primera persona, es el número 7, se trata, a ver mis lentes, la señora Ruth Mogrovejo. Por favor, mañana puede pasarlo retirando en Carasto, Jama y Biel a partir de las 3 de la tarde. El miércoles 3 de la tarde. Vamos con el siguiente participante. Tenemos el número 6, Edwin González. Gracias, amigas, gracias, amigos, por la sintonía. Nos estaremos nosotros viendo el próximo día lunes con más informaciones. Tengan una buena noche.